Entré con Ollarvide en un restaurante, en el restaurante Mirasol, una noche, y le conté que estaba este video, que yo sabía. Él me confirma que él también sabía que el video estaba dando vueltas, y que yo le dije que se quedara tranquilo, que yo el video no iba a hablar, pero que si aparecía algún hecho irregular vinculado a su ejercicio en el cargo, de eso sí, cosa que ahora está apareciendo, ¿no? El tema del video gatilla o provoca una serie de investigaciones judiciales donde Ollarvide aparece, por ejemplo, denunciado por amenazas por un adicionista del bar El Mirasol, donde Ollarvide iba muy seguido. Y a partir de ahí uno empieza a conocer el ritmo de vida de este magistrado y da la impresión que por el dinero que ganas, por lo menos la impresión, uno tiene que partir del concepto de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, da la impresión de que le es difícil sostener Ollarvide y su ritmo de vida a partir de que un juez federal gana cerca de 6.000 dólares, ¿no?